Lunes de Cinemateca es un espacio de difusión cultural en el campo del cine nacional e internacional. Un placer de compartir con ustedes de nuevo nuestro espacio que suma ya 11 años, Rocío. Hoy tenemos, aprovechando lo que diríamos la saga del héroe olvidado, una magnífica serie que presentamos hace pocas semanas con Raúl Arias, el historiador, con Mauricio Ortiz, productor. Y bueno, fue el reencuentro también con Rubén Darío Arena, quien fue el director quien es el director de esa serie. Y hoy lo tenemos para continuar, porque es muy amplio el tema del héroe olvidado, y presentar un corto de su autoría. De manera que tenemos hoy a Rubén Darío Arena. Un gran placer tenerte de nuevo, Rubén, en Lunes de Cinemateca. Muchas gracias, el placer es mío, Roberto y Rocío. Nuevamente, un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los que nos ven, ¿verdad? Precisamente, Rubén, pues tuvimos la oportunidad de ver el documental completo, El Héroe Olvidado, pero nos quedaron algunos temas que no pudimos terminar de tratar, y aprovechamos que hiciste esta producción, Hermanos de Sangre, que de paso, digámoslo, está en el Museo Juan Santamaría, en una exposición permanente, ¿es así? Sí, correcto. Es parte, digamos, de la sala. Bueno, realmente son varios, digamos, son dos documentales realmente, que es lo que trata la etapa intermedia de lo que pasaba en Costa Rica, mientras Costa Rica estuvo ausente de la campaña nacional, y la otra es la segunda campaña en sí, ¿verdad? Todo lo que ocurrió, y ya cuando Costa Rica se reincorpora, digamos, después de que la peste del cólera cesó. Claro. Claro. Entonces, podemos hablar un poco de esta producción, continuar hablando sobre la producción del Héroe Olvidado, y es que me imagino que era tanta información que no podías condensarla en un único documental, y por eso están también estos productos audiovisuales extra. Sí, no, tal cual, porque, digamos, hacer una síntesis, digamos, del 56 al 60, cuatro años, digamos, de todo esto, lo que pasó hasta la muerte de don Juan Rafael Mora Porras, es muy extenso todo el material, claro. Tiene muchas aristas, además de que nosotros como equipo, ¿verdad?, que nos pusimos la tarea, me refiero al Héroe Olvidado, ¿verdad? Sí. Nos pusimos la tarea de justamente buscar aquella información que no sea tan, digamos, de vox populi, es decir, que no sea tan común. Entonces, claro, hay que hurgar un poco los aspectos históricos, entrelazar, para eso ocupamos a justamente la maestría de Raúl Arias, ¿verdad?, en buscar, y yo fui muy incisivo en eso, decía Raúl, búscame datos que no sean comunes, porque la gente, eso es lo que para mí es claro, lo valioso del documental, y sí se puede reflejar, digamos, en varios aspectos, cosas desconocidas que tenía nuestro héroe nacional, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver Hermanos de Sangre. Estamos hoy con Rubén Darío Arena y continuamos luego conversando con Rubén sobre todo este tema que traíamos como antecedente del héroe olvidado, y también parte de su producción ajena al héroe olvidado. Con ustedes, Hermanos de Sangre. La gloriosa campaña nacional y centroamericana. Hermanos de Sangre. El 11 de abril de 1856, en la ciudad de Rivas, Nicaragua, el ejército de Costa Rica salió victorioso contra las fuerzas filibusteras de William Walker, quien huyó hacia la ciudad de Granada con unos 300 hombres de su maltrecho ejército.
En este mismo mes, el presidente Juan Rafael Mora, por recomendación del doctor del ejército, Carl Hoffman, decidió suspender la guerra para evitar que más hombres enfermen del cólera y ordenó que todo el ejército regrese a San José. En mayo de 1856, los enemigos del presidente Mora, decepcionados por las victorias en Santa Rosa y Rivas, fraguan un complot para derrocarlo, haciéndolo responsable del dolor y desesperanza de la población causados por la guerra y el cólera. Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco fueron descubiertos como los líderes de este levantamiento y hallados culpables de conspiración. El tribunal recomendó la pena de muerte o de prisión. Sin embargo, el presidente Mora ordenó que se cambiara la pena máxima por el destierro, que posteriormente desestimó, dejándolos en libertad. Aún así, siguiendo una táctica sugerida por Tinoco, Iglesias se marchó para Guatemala, aduciendo que lo hacía obligado por el gobierno morista. Entre los meses de mayo y agosto, el cólera arrasó con muchas poblaciones de Costa Rica, hasta que finalmente, en septiembre, el ciclo de vida de la epidemia cesó naturalmente y el país, poco a poco, recuperó la normalidad. El 10 de octubre de 1856, el presidente Mora, autorizado por el Congreso, decidió retomar los planes de guerra, pero esta vez orientados a cortar la vía de alimentación del filibusterismo por el río San Juan y la vía del tránsito. Pocos días después, llegó a San José el capitán Silvanus Spencer, un experimentado navegante que conocía muy bien los raudales y los peligros de navegación del río San Juan. Fue enviado por el magnate naviero norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien había sido traicionado por sus socios Charles Morgan y Cornelius Kingsland Garrison, en complicidad con Walker, quien los convenció para que lo traicionaran y se adueñasen de la compañía accesoria del tránsito, incluyéndolo a él como socio activo. Spencer se puso a disposición del gobierno para guiar a las tropas costarricenses por el río San Juan. Pero su verdadero objetivo era recuperar los barcos de la compañía, propiedad de Vanderbilt, que fueran decomisados por Walker en Nicaragua para ponerlos al servicio del transporte de tropas y armamento desde los Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1856, el presidente Mora decretó el bloqueo de San Juan del Sur y la prohibición absoluta de navegar por el río San Juan. El objetivo era tomar y mantener el control sobre la totalidad de la vía del tránsito. Esto implicaba desplazar a las tropas filibusteras de las posiciones clave, como Greytown, Punto Hip o La Trinidad, el Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos. Al mismo tiempo, otras tropas actuarían en la ruta terrestre de la vía del tránsito, entre San Juan del Sur y el puerto lacustre de la Virgen, en el lago de Nicaragua. Mientras los ejércitos centroamericanos combatían a las fuerzas de Walker en Granada y Masaya, el general José María Cañas tenía la misión de asegurar el control del Pacífico Sur de Nicaragua. El 2 de noviembre de 1856, parte de Liberia con una tropa de 800 soldados de infantería, en su mayoría liberianos, nicoyanos y santacruceños, quienes libraron importantes combates en San Juan del Sur y en el camino entre Rivas y la Virgen. El gobierno había enviado hacia San Juan del Sur armas y soldados para apoyar al general Cañas a bordo del bergantín artillado 11 de abril, al mando del capitán peruano Antonio Valle Riestra, quien, creyendo que el puerto en el Pacífico nicaragüense estaba en manos costarricenses, se aproximó hacia la bahía para desembarcar. Pero fueron atacados por la goleta filibustera Granada, al mando del capitán Irving Faisos. El 22 de noviembre de 1856, luego de varias horas de combate, el 11 de abril explotó debido a un incendio que le costó la vida a unos 70 marinos y soldados costarricenses. El propio capitán Valle Riestra resultó gravemente herido con quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue tratado esmeradamente por médicos filibusteros por orden expresa de Walker. En el mes de noviembre, mientras las tropas del general Cañas marchaban hacia San Juan del Sur, el gobierno le encomendó al capitán Pío Alvarado encontrar un camino alternativo que llegase a los puntos estratégicos del río San Juan
así como al Castillo Viejo, para evitar la ruta tradicional que estaba vigilada por los filibusteros. Con 19 hombres, partió de San Ramón de Alajuela y se internaron en las inexploradas montañas de San Carlos. En el camino, fueron atacados sorpresivamente por indígenas malecus, que luego de repeler el furioso ataque, avanzaron hasta llegar al muelle de San Carlos. Esta vía no fue utilizada por el ejército debido a las marcadas y escabrosas irregularidades del terreno y profundos ríos que la cruzaban. Una tropa de 200 soldados salió de San José el 3 de diciembre al mando del mayor Máximo Blanco. Atravesaron la región montañosa de Alajuela, pasando por Naranjo, Laguna y El Peje, bajo aguaceros torrenciales y caminos enlodados que atascaban las pesadas carretas cargadas con armamento y comida. Avanzaban a paso lento. Los cascos de los caballos resbalaban y caían pesadamente junto a sus jinetes, hasta que finalmente llegaron al muelle de San Carlos el 9 de diciembre, donde se construirían las embarcaciones para bajar hacia el anchuroso río San Juan. Estas rudimentarias balsas eran construidas con gruesos troncos labrados a golpe de hacha, con la esperanza de que resistiesen las crecidas y violentas aguas del río San Carlos. Pero en el intento por llegar a la desembocadura del río San Juan, varias se perdieron junto con sus tripulantes, armamentos y provisiones. A pesar de esto, la mayoría logró tomar el cauce del San Juan y el día 21 de diciembre de 1856 atracaron en un punto selvático llamado Copalchí, desde donde divisaron en horas de la noche el paso de un vapor filibustero que iba rumbo al lago de Nicaragua. La misión inmediata sería tomar el puesto filibustero de la Trinidad en la desembocadura del río Sarapiquí. En la mañana del 22 de diciembre, el mayor Blanco con 30 hombres avanzaron sigilosamente por la orilla del río y aprovechando que los filibusteros se encontraban desprevenidos, lejos de sus armas, los atacaron por sorpresa, ocasionándoles más de 60 bajas. De esta forma, el puesto de observación de la Trinidad cayó en manos costarricenses sin sufrir ninguna baja. Una vez asegurado el puesto de la Trinidad, bajo el mando del coronel Barillier, el próximo objetivo sería tomar los vapores Wheeler, Morgan, Bulwer y el Machuca, anclados en la bahía de San Juan del Norte o Greytown, que se encontraba en poder de los filibusteros. El mayor Blanco ordenó a unos 40 hombres zarpar al anochecer en 5 botes con rumbo a la desembocadura del río San Juan. Era imperante mantener el factor sorpresa, por lo que aprovecharon la oscuridad de la noche y las intensas lluvias como camuflaje para navegar hacia el puerto de San Juan del Norte. En horas de la madrugada del día de Navidad de 1856, sin ser detectados, se aproximaron a los vapores y al abordarlos, hallaron a 3 de ellos completamente desiertos, excepto uno, que afortunadamente, su tripulación y pasajeros se encontraban dormidos, lo que le permitió apoderarse de todos los vapores sin bajas que lamentar. Esa misma noche, después de que el capellán del ejército Padre Brenes rezara unas letanías por la Navidad y los soldados brindaran por la victoria, partieron con los barcos tripulados por Spencer y los costarricenses rumbo a la Trinidad. ...26 de diciembre de 1856. Tras dejar un destacamento y dos barcos con problemas mecánicos en la Trinidad, el Bulwer se dirigió hasta el muelle de San Carlos para recoger a bordo al general José Joaquín Mora y al resto del ejército. El Morgan continuó hasta el Castillo Viejo, capturando en pocos minutos la estructura fortificada y los vapores que se hallaban cerca, el J.N. Scott, el J. Ogden y el Virgen. El fuerte quedó al mando del capitán Faustino Montes de Oca con 30 soldados de apoyo, a la espera de nuevas órdenes del general José Joaquín Mora. El 30 de diciembre de 1856, el mayor Blanco y sus capitanes Cauty y Spencer salieron del Castillo Viejo a bordo del Virgen, con la misión de tomar el fuerte de San Carlos. A unos 800 metros del fuerte, Blanco dejó en tierra a una parte de la tropa y el resto continuó hacia el fuerte. Como un control de rutina de inspección, el barco fue abordado por el capitán filibustero Charles Kruger, quien esperaba encontrarse con una gran cantidad de viajeros de la compañía de tránsito rumbo a California. Pero para su sorpresa, los soldados costarricenses lo estaban esperando. Inmediatamente el capitán Spencer lo instó a rendirse como prisionero del general José Joaquín Mora, comandante supremo del Ejército de Operaciones de Costa Rica. Con la captura del fuerte de San Carlos, se logró el control total de la vía del tránsito.
El 31 de diciembre de 1856, arribó al Castillo Viejo el general Mora al mando de unos 3.000 soldados. El 3 de enero de 1857, en horas de la mañana, los costarricenses divisaron aproximarse al vapor San Carlos, por lo que el general Mora ocultó a sus tropas y, con la ayuda del inglés Charles Stuart, recientemente unido al ejército costarricense, recibió al barco filibustero cargado de pasajeros que se dirigían hacia San Juan del Norte. Stuart, propietario de una posada y muy conocido en la zona, logró que el San Carlos se colocase entre los cañones de la fortaleza y el vapor Ogden, donde permanecían los soldados costarricenses listos para el abordaje. El capitán del vapor San Carlos, sin sospechar, colocó el navío en posición favorable para las intenciones del general Mora, quien de inmediato le solicitó la rendición, y así, el último de los vapores cayó en manos costarricenses. Una vez enterado de que había perdido todos los buques y los tres bastiones del río San Juan, Walker decidió recuperar las posiciones perdidas con los nuevos refuerzos llegados de los Estados Unidos. Nombró como comandante del río San Juan al coronel James Lockridge, quien desde San Juan del Norte trataría de recuperar la vía del tránsito. Lockridge, a bordo del Rescue, atacó la Trinidad, custodiado en ese momento por el mayor Blanco, con un puñado de hombres enfermos en su mayoría, quienes no pudieron resistir la ofensiva y abandonaron sus posiciones. Con un destacamento de 400 hombres, el coronel Lockridge nombró como comandante del nuevo regimiento filibustero al recién llegado de Nueva York coronel Henry Thomas Titus, héroe de la Guerra México-Americana de 1848. El 13 de febrero de 1857, Titus regresó al Castillo Viejo y atacó la guarnición costarricense. Después de 2 días de contener el ataque filibustero, el coronel Cauty planeó engañar a Titus ofreciéndole una rendición a 2 días plazo, tiempo que supuestamente tardaría el general Mora en aprobar la rendición. El astuto militar inglés pretendía con esto ganar tiempo mientras alertaban a Mora de la situación para que envíe tropas de rescate desde el fuerte de San Carlos antes de que la fortaleza caiga. El coronel Titus accede a la petición y mientras espera la respuesta, los refuerzos costarricenses llegaron por la retaguardia atacando con tanta furia que Titus creyó que el general Mora vino con todo el ejército, por lo que decidió huir, abandonando sus armamentos y pertrechos. El 2 de abril de 1857, el coronel Lockridge trataría nuevamente de recuperar el Castillo Viejo, pero los costarricenses rechazaron exitosamente el ataque. Lockridge regresó hacia San Juan del Norte en 2 vapores. Uno de ellos era el Scott, el cual explotó debido a un incendio en la caldera, pereciendo la mayoría de los soldados y la tripulación. Este incidente terminó por desmoralizar a los filibusteros, quienes aceptaron ser repatriados hacia los Estados Unidos. De esta forma, el río San Juan quedó totalmente en poder de los costarricenses y libre de la amenaza filibustera. Los ejércitos aliados en San Jorge nombraron en marzo de 1857 al general hondureño Florencio Satrush como comandante supremo del mando aliado, pero debido a las rivalidades y luchas de poderes entre caudillos, se le otorgó el mando supremo al general costarricense José Joaquín Mora, quien gozaba del respeto de todos por su exitosa campaña en la toma de la vía del tránsito. Paralelamente a los acontecimientos del mes de marzo en Río San Juan, Walker esperaba destruir la moral y estructura defensiva de los aliados y ordenó al general Charles Frederick Henningsen que ejecute un gran ataque a la artillería sobre San Jorge, que sería conocida como la Batalla de la Cuaresma. Los filibusteros tenían a los centroamericanos bajo una línea de fuego constante, lo que provocó gran cantidad de bajas en ambos bandos. Finalmente, los aliados lograron avanzar recuperando posiciones, por lo que Henningsen huyó hacia Granada, mientras Walker se refugiaba en Rivas con la mayoría de su ejército. Para evitar que el ejército centroamericano se apoderara de Granada, el general Henningsen, por orden de Walker, incendió la ciudad y huyó hacia Rivas para encontrarse con el líder filibustero. En Rivas, tras librar cruentas batallas, sin provisiones militares ni alimentos para sus tropas, Walker fue finalmente sitiado por las fuerzas centroamericanas. Ante esta derrota inminente, interviene el capitán de la Marina estadounidense, Charles Henry Davis, quien arribó a San Juan del Sur el 6 de febrero de 1857 en la corbeta St. Mary's.
Para lograr una rendición negociada, este se reúne primero con el líder filibustero y luego con el nuevo comandante en jefe de las fuerzas centroamericanas, General Mora, a quien le solicitó que dejara a Walker bajo su custodia para poner fin a la guerra y evitar así más muertes y destrucción. Ante esta situación, Mora decidió aceptar estos términos a pesar de la fuerte oposición de los aliados centroamericanos, quienes no querían dejarlo con vida. Esta acción del general José Joaquín Mora fue censurada y reprochada, considerándose como un grave error y una vergonzosa solución, porque el general Walker nunca se rindió ante los ejércitos aliados, quienes dieron su vida por la libertad de Centroamérica. Según lo acordado, el día 1 de mayo de 1857, William Walker se rindió ante el capitán Henry Davis y el 5 de mayo zarpó hacia Panamá y Nueva Orleans. Satisfecho de haber entregado su espada como señal de rendición a un oficial estadounidense, no se consideraba derrotado y partió con la idea de retornar nuevamente para conquistar Centroamérica. Continuamos el lunes de Cinemateca, ahora tenemos a Rubén Darío Arena. Hemos estado hablando del Héroe Olvidado, la producción que semanas atrás vieron aquí en el programa y también, por supuesto, acaban de ver Hermanos de Sangre, parte de esta producción del grupo del Héroe Olvidado. Recordemos quiénes son parte de este grupo, el historiador don Raúl Arias, don sí. Mauricio Ortiz, que estuvo también con nosotros la semana pasada, Alejandra Portillo y Rubén Darío Arena. Sí, bueno, tengo que hacer una aclaración. En el caso de la producción de Hermanos de Sangre, esto fue un encargo propiamente, bueno, de Carlos Aguilar, sí, ¿verdad? Aprobado por el consejo, digamos, del Museo Juan Santamaría. Raúl Arias participó en el guión histórico junto con el museo, y yo le hice el guión narrativo, ¿verdad? De tal forma que el que va haciendo la narración tenga algo más hilado y no tantos datos históricos, ¿verdad? En el grupo del Héroe Olvidado, ahí sí estamos Alejandra Portillo, está don Raúl Arias, está Mauricio Ortiz, ¿verdad? Pero es más, de no haber sido por este proyecto del Héroe Olvidado, no hubiese, digamos, salido el proyecto de Hermanos de Sangre. ¿Por qué? Claro. Porque las cosas se van entrelazando, por ¿verdad? Supuesto. Entonces, es tener batería de información, es tener acceso fotográfico, bueno, pictórico, digamos, porque Carlos Aguilar fue el que básicamente ha ilustrado la campaña nacional. Para mí es la persona que más información tiene. Y gracias a él, ¿verdad? Y pude realizar
lo de Hermanos de Sangre. ¿De dónde viene el título? ¿Por qué Hermanos de Sangre? Porque realmente tenemos la, digamos, tenemos la falsa creencia, o bueno, no sé si falsa creencia, la cuestión es que nos han enseñado de que la responsabilidad absoluta de haber expulsado, digamos, a William Walker de Centroamérica es de Costa Rica, y no es así. O sea, realmente fue una participación centroamericana. Claro. Entonces, y eso mucha gente, digamos, no lo sabe o no lo tiene tan latente, o no se lo han dicho en los colegios, ¿verdad? Así es. Porque, voy a hacer un paréntesis, caso curioso, cuando estuvimos grabando en el Castillo, Nicaragua, o sea, hay afiches en donde mencionan los eventos del castillo, y en ningún lugar dice, por ejemplo, que Costa Rica liberó el Castillo Viejo. ¿Verdad? Esa es la publicidad, es parte, digamos, de esa negación histórica. Así es. Que y si se da en Nicaragua, lógicamente aquí también se da, no, tal vez no por malicia o algo, simplemente por descuido o falta de interés, sí, digamos, de retomar, sí, claro, la historia tal cual es. Por localismo, digamos. Exactamente. Entonces, digamos, la idea central de poder amalgamar todo esto en una producción también limitada, porque hay un tiempo que cumplir, ¿verdad? Fue lo que desató la producción de esto, de Hermanos de Sangre, ¿verdad? Y el nombre, para terminar, digamos, nos guste o no, para muchos, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso, pero somos hermanos. O sea, en todo Centroamérica tenemos una hermandad que nos une, no solamente territorial, sino también histórica, ¿verdad? Y tiene tanto mérito el ejército centroamericano como el ejército costarricense, ¿verdad?, en la participación de esta campaña. Y queda aún una gran cantidad de material, me imagino, para seguir eventualmente creando sobre la campaña del 56 y sobre la figura de Mora y otras figuras relevantes. Digamos, como creador audiovisual, Rubén, ¿qué potencial hay en este material histórico para seguirlo trabajando y mostrando? Bueno, originalmente el proyecto se llamaba La Ruta de los Héroes. Así comenzamos el proyecto. ¿De qué se trata? Y de hecho me llenó, digamos, de regocijo ver cuando hicieron la gesta. Esto porque, gesta de 56. Exactamente, claro. Porque sin conocer el proyecto, nosotros ya hacía unos años atrás hicimos un recorrido por los puntos, justamente el mismo recorrido que hizo el ejército, ¿verdad? Uh-huh. Excepto aquí San Carlos, la montaña, a partir del río, digamos, del río, sí, San Juan. Claro. Entonces fuimos grabando en la Trinidad, bueno, el punto Hip. Grabamos en todos los lugares, en Sardinal, donde hubo batallas importantes, uh-huh, ¿verdad? Entonces empezamos a recopilar ese material. Estuvimos en Rivas, estuvimos en León, estuvimos en El Realejo, estuvimos en Granada, por supuesto. En fin, y fuimos grabando con Raúl Arias y con, bueno, con todo el equipo, Alejandra Portillo, con Mauricio Ortiz. Estuvimos, el camarógrafo, todo el equipo de producción. Estuvimos grabando, digamos, en esas diferentes escenas históricas, de tal forma de poder tener un material para hacer un gran documental de la Ruta de los Héroes, ¿verdad? Entonces, debo confesar que todavía nos faltan algunos sitios, ¿verdad? Por ejemplo, claro, nuestro gran proyecto, la cereza al pastel sería ir a Trujillo, donde está la tumba de Walker. Claro. Eso, ¿verdad? Y retomar, digamos, el caso de La Angostura, volver a grabar en La Angostura, porque para el caso del Héroe Olvidado, La Angostura fue todo un... porque cerramos La Angostura. La única forma de entrar a Punta Arenas es por La Angostura. Sí. Entonces nos odiaban, nos pitaban. Por dicho, tuvimos la colaboración de la policía y todo eso para hacer un fragmento de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que retomar cosas ahí, porque eso fue con la ayuda del CINART, no como material propio. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces teníamos como otros estándares y, claro, y prisa y tiempo por de supuesto, producción, etcétera. Entonces sí queda mucho material todavía por sacar al aire, más nueva información, ¿verdad?, que va saliendo, y otros personajes también asociados a la figura de, claro, Mora. Cerramos de momento la campaña del 56 para ver un corto de Rubén Darío Arena, a quien por lo menos en lo personal conocí a través de ese corto en el año 2001, El Octavo Paso. Dice, no existía Lunes de Cinemateca en el 2001, en la muestra de cine y video cuando se presentó,
pero luego desde que empezamos el programa en el 2003, pensamos que había que presentar el octavo paso. Vamos a ver este corto muy particular de Rubén Darío Arena, se llama El Octavo Paso, y conversamos en el siguiente bloque sobre su creación y sobre todos los detalles que siempre conlleva una creación audiovisual. Thank you.
Continuamos el lunes de Cinemateca. Acaba de ver El Octavo Paso, un cortometraje de Rubén Darío Arena, y ya cambiamos de tema, Rubén. Como decía Roberto, pues tal vez fue la primera noticia que tuvimos de tu trabajo, El Octavo Paso, y vemos en los créditos, bueno, que fue una realización en México y demás. Entonces, tal vez quisieras contarnos cómo surgió el proyecto del Octavo Paso. Sí, bueno, el Octavo Paso fue el proyecto de graduación de la Escuela de Cine, ¿verdad? Entonces, teníamos, obviamente, como toda escuela, recursos muy limitados, ¿verdad? Se tuvo que pagar los gastos de producción de la bolsa de cada miembro, ¿verdad? Claro. Ahí no hay dinero. La escuela lo único que te daba era una lata de película, por eso dura 9 minutos, sí. ¿Verdad? Sí, perdón, porque hay que destacar que se filmó en el formato cine, de 16 milímetros. Totalmente, sí. Y todos los problemas que eso conlleva, ¿verdad? O sea, enrollar latas... no es lo mismo que agarrar y meter un chip. Y entonces, realmente, la pura esencia del cine, lo pude, gracias a Dios, porque seguramente a esta altura ya no se habría dado por el cambio digital, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios pude vivir todo eso, realmente en conocer el teje y maneje de los asuntos cinematográficos. Así es. Entonces, de hecho, lo interesante para mí de esto es que no hay diálogo, ¿verdad? Entonces, eso era, ¿por qué? Uno era porque era requisito, no, o sea, que no existiese el diálogo. El último recurso de un actor, un buen actor, según, digamos, el método de Stanislavski, es el verbo. Entonces, de ahí se parte, bueno, ahí las grandes producciones, Charlie Chaplin, todos los entienden, Buster Keaton y todo esto, digamos, todo el cine mudo. Entonces, para nosotros, especialmente para mí, porque me tocó escribir el guión, fue un reto de cómo traducir esto en puras imágenes, ¿verdad? Y sobre un tema tan controversial y polémico, yo podría decir, ¿verdad? Porque si se analiza a fondo el corto, se pueden encontrar, digamos, varias aristas, gente que lo odia y gente que lo ama. Entonces, bueno, de eso se trata. Claro, por el tema que sí, toca precisamente. El Octavo Paso es el octavo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y a mí... particularmente me conmueve ese corto, porque cuando, tal vez por una deformación machista, uno piensa que el tema del alcoholismo, cuando ve a la pareja y a la niña, piensa que es el hombre. Uh-huh. Y en realidad, bueno, es un problema social tremendo. Y ese tratamiento tan difícil, el octavo paso, entiendo que es pensar en el otro, considerar al otro o la relación con el otro. ¿Cómo nace el título y justamente el tratamiento cinematográfico? Sí, gracias. La pregunta es muy interesante porque de todos los 12 pasos, los únicos pasos, es el 8 y el 9 de todos los 12 son los únicos pasos en donde uno tiene que hacer una acción hacia otros. Hacia otro. Los demás son pura introspección, es, digamos, no sé, la gente que cree en Dios y, digamos, es más un análisis interno. Pero los únicos que nos llevan a hacer acciones es el 8 y el 9. Yo escogí justamente el 8 porque la premisa dice que es de que tratamos de reparar el daño que le hemos hecho a otras personas. Y ese fue mi gran temática. Uh-huh. Además también de que digamos que estuve muy cerca de estas problemáticas, digamos que no me son, digamos, ajenas, exactamente, de alguna forma me identifiqué un poco y por eso comencé a escribir, digamos, cuando pensé en el proyecto de graduación para sacar este corto, pensé a producir algo, no solamente algo que sea relevante y que sea universal y permanente, porque sigue siendo válido hasta hoy día. Claro. O sea, no es así un modismo. Y la gran ventaja que tiene es que al no tener diálogo no hay modismos. Digamos, uno no lo puede poner en tal país, o que ocurre en Costa Rica, en Perú. Entonces es totalmente neutro, es el lenguaje, justamente el lenguaje puramente visual. Sí. El audio en este caso es la música, que es un personaje, uh-huh, que va detrás, que es otro personaje, al no tener diálogo, entonces él hace el personaje que le va marcando las pautas al... Sí, es un lenguaje universal que tiene el corto, para cumplir con el propósito académico, pero que lo cumple en su contenido esencialmente. Habría que parafrasear al coreógrafo Rogelio López, que tiene un título muy significativo que se llama El silencio tiene gritos escondidos,
hay gritos escondidos en este drama que también lamentablemente se ha vivido en todo el mundo. ¿Y qué resultado dio el estreno del corto en su momento, en el 2001? Bueno, para mí realmente, vamos a ver, yo estuve en el festival, lo presenté porque realmente el otro objetivo era terminar rápido para venir y cumplir y entregarlo acá, ¿verdad? Se hizo para el propósito académico y para que participara en la muestra de cine y video costarricense que se realizó. Claro, yo lo pensé de esa forma porque decía, yo ya voy a terminar, digamos, me gradúo y todo eso y quiero llevarme este material a Costa Rica para ponerlo en el... O sea, siempre lo pensé en traerlo acá, ¿verdad? Desgraciadamente, no digo eso, pero me hubiera gustado hacerlo con recursos locales, claro, ¿verdad? Pero hacerlo en cine, en esa época, sí, y contratar todo el talento, porque realmente ninguno de ellos, excepto la chica que es actriz de teatro, y se ve la actuación que es un tanto teatral, o sea, digamos que para mi gusto, yo le hubiera bajado un poco los decibeles porque es otro lenguaje, pero a caballo regalado... ella colaboró, todos los actores realmente, y no son actores, son colaboradores, porque ninguno era actor excepto la chica. Entonces siempre la idea fue venir y proyectarlo acá. Me acuerdo que se hizo un gran silencio después de que se acabó el corto. O sea, hubo como un espacio de ese... No es lo mismo que termina una producción y la gente aplaude, ya sea por compromiso, porque le gustó o porque el vecino aplaudió, o sea, por decir algo. Pero me acuerdo que hubo como un gran silencio, una cierta expectativa y después se produjo un aplauso. No sé si fue un aplauso confuso o si fue un aplauso meditado. No sé qué, realmente hasta hoy día no entiendo qué tipo de aplauso fue. Sí. ¿Verdad? Entonces para mí fue un poco, en cierta forma, fue misterioso eso. O sea, y es un misterio que todavía no lo he podido resolver, conste, ¿verdad? Alguno les habrá llegado y con que a una persona le llegue, ¿verdad? Y cumpla, y haya tal vez modificado, cambiado su vida a través de esto, para mí ya valió el trabajo. Así es. Y llegó, estuvimos esa noche en el cine de variedades viendo El Octavo Paso. Vamos a nuestra sección Cinético y regresamos con Rubén Darío Arena. Muchos de nosotros nos conducimos a este sendero. Una corta serie de tres documentales históricos, producidos por el Departamento de Cine en la década de los 70. Estos son Los Presos, La Cultura del Guaro y Las Cuarentas. Solamente. Esta imagen de fraternidad y solidaridad espontáneas forma parte del verdadero cine documental, cuando la cámara de Carlos Matías Sáenz y la sensibilidad de Víctor Ramírez logran captar esta tierna escena de la calle. Cientos. Don Julio Cortázar me dijo que ese para él era, y perdóneme así, casi como el ditirambo, así que porque va a parecer falso, pero que él le parecía de las escenas más bellas de la historia del cine. Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Rubén Darío Arena. Estamos hablando del Octavo Paso y de su producción del 2001. Rubén, ¿podríamos decir que esta es tu ópera prima o tenías más trabajos anteriores antes de irte a estudiar allá? Digamos, sí podría decirse que es una ópera prima en su nivel de importancia y relevancia. Y además de que, digamos, como mencioné anteriormente, con todos los elementos puros del cine, ¿verdad? Que es la película. Había hecho otras producciones durante mi carrera en publicidad, pero más tirado a comerciales. Claro. ¿Verdad? No con una historia de 10 minutos, sino en 30 segundos. Claro, claro, digamos que además que es ficción, ¿verdad? Sí, es ficción, exactamente. Podría decirse que sí. ¿Has hecho más ficción después de eso? ¿Te quedó gustando la ficción? ¿Te fuiste hacia el documental? ¿Qué pasó después? De hecho, hice otra ficción también en la escuela, igual, en película y todo eso. Pero debo decir de que no es un trabajo del cual esté, digamos, totalmente orgulloso. O sea, tiene algunos elementos rescatables, pero no. Digamos que para mí este es mucho más importante. Y después me fui interesando en el aspecto documental. Realmente, no sé, es algo que me... Ojo, no descarto la ficción. Claro. ¿Verdad? Y volviendo al tema documental, mi gran sueño
es poder, digamos, para completar el proyecto que hemos visto del héroe olvidado, por ejemplo, sí. Es poder hacer recreaciones, claro. ¿Verdad? Con nuestro talento local de las cosas que Mora pudo haber vivido realmente y para rellenar este documental. Pero bueno, espero que algún día futuro... Hacer recreaciones de época es una inversión muy alta. Exactamente. Y en la línea de la creación, ya vimos creador de ficción, documental, actuación. De pronto no habrá por ahí en alguna carpeta un proyecto de dirigir y actuar. Pues ojalá pudiera, o sea, realmente cualquier actor o director, sí, a mí me encanta la dirección. De hecho, debo decir que disfruto tanto detrás como fuera de cámara, ¿verdad? Además de que soy un tanto obsesivo, podría decirse, ¿verdad? Y perfeccionista y detallista, y a veces es mi propia trampa, ¿verdad? Porque lo perfecto es ajeno, digamos, es enemigo de lo bueno. Pero, ¿cómo no? Me encantaría poder hacer, y bueno, si tengo ojalá oportunidad de hacerlo con mi esposa, podemos, ya que tenemos, digamos, talento compartido, por decirlo claro. Así, ojalá pudiésemos llegar a hacerlo. Y yo creo que sí, en algún momento lo vamos a hacer. Aunque no sea un largo, pues podemos experimentar algunos cortos. Hay que recordarle a nuestros televidentes que Rubén Darío Arena es esposo de Alejandra Portillo, actriz costarricense. Tenemos también el lunes de Cinemateca. Y aprovechando la sección de créditos, precisamente el octavo paso es interpretado por Rosana Orlé, Armando Herrera y la niña María José Orea. Ya no es una niña, de los 2001 al 2014 ya sí. Es una persona adulta. ¿De nacionalidad mexicana las tres? Sí, los tres son mexicanos. De hecho, paradójicamente, él pertenece a un grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos y yo no lo sabía. Simplemente se ofreció, y él ni sabía de qué trataba. Yo le iba dirigiendo a medida que iba pasando, le iba dirigiendo. La niña fue una niña X, por decir, que salió, que alguien nos recomendó, y bueno, dirigir niños siempre es complicado. Claro. ¿Verdad? Y ella sí era, fue más fácil porque ella sí era actriz de teatro. Pero son mexicanos los tres, y les doy las gracias desde aquí, a través del tiempo, por haberme ayudado en este proyecto. Precisamente hablando un poco de la dirección y demás de la actuación, tal vez dejamos de lado un poco tu actuación en teatro, que podrías tal vez referirte un poco a eso también, o sea, que también te mantenías activo como actor de teatro. Bueno, un actor se mantiene activo siempre que haya oferta, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces los lapsos son muy largos, claro. ¿Verdad? Un actor quisiera siempre estar en tablas o detrás de cámaras o haciendo las cosas que le apasionan. Yo debo confesar que me apasiona la actuación. Y sí, tuve el privilegio, digamos, de actuar en algunas obras importantes para, digamos, bueno, por lo menos para mí importantes, y en teatros ya desaparecidos, por ejemplo, como La Comedia, que es un teatro que amaba, claro. ¿Verdad? Y con grandes figuras también, gracias a Dios, me dio la oportunidad de compartir escenario. Bueno, actualmente, como les comentaba, detrás de cámara estamos ensayando El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, que es un proyecto, digamos, orientado a un público más familiar, por decirlo así. Claro. Pero lo lindo es, lo que les comentaba, es de que es muy cinematográfico este montaje. Entonces, sigo en eso, en lo que haya. Si no hay teatro, de momento me paso a audiovisuales, si no estoy escribiendo, y me trato de mantener activo en lo que me gusta. Y también hay una alianza creativa, en este caso, con Alejandra Portillo. Ah, indudablemente. O sea, yo creo que ambos nos retroalimentamos a veces. Estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, a veces tiramos un poco la cuerda más de la cuenta, y ahí nos vamos, es parte digamos, del proceso creativo. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Fue un honor, lo conocíamos en cartelera. Así es. Y no personalmente, ya cumplimos con nuestros televidentes para presentarlo. Gracias, de verdad. Gracias, Roberto, gracias, Rocío, gracias a todos los televidentes. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes, los esperamos en nuestro próximo lunes de Cinemateca.